Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy hablaremos de la inflamación. La inflamación, cuando ocurre algo de manera natural, es muy positiva ya que nos ayuda a combatir virus y bacterias. El problema es que hoy en día la inflamación está en muchas personas de una manera crónica y cuando se vuelve crónica ya para ser muy negativa. Está relacionada la inflamación hoy en día con enfermedades graves como el cáncer, las enfermedades del corazón, la obesidad. Por ello es muy importante combatirla y reducirla. Imagínate, por ejemplo, un fuego extendido en un bosque, los daños que provoca. Pues esa sería un poco la relación paralela que habría en nuestro cuerpo con la inflamación. Un estado inflamatorio que nos provoca muchos problemas y que necesitamos combatir. La primera manera fácil de combatir la inflamación es a través de nuestra alimentación. Ya hemos hablado mucho de la alimentación adecuada para combatir la inflamación. Pero por otro lado tenemos también suplementos naturales muy efectivos para reducir esta inflamación y con ello ayudarnos a combatir la obesidad, las enfermedades del corazón y el cáncer. De ello te voy a hablar en este vídeo. Vamos a ver 6 suplementos maravillosos para combatir la inflamación, acabar con ella y tenerla solo de una manera natural. Vamos con ello. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en YouTube. En primer lugar tenemos el ácido alfa-lipoico, un ácido graso producido por nuestro cuerpo y que tiene un papel fundamental en la producción de energía y en el metabolismo. Este ácido alfa-lipoico también actúa como un antioxidante, lo que nos ayuda a proteger a las células de daños provocados, por ejemplo, por los radicales libres y también nos ayuda a restaurar los niveles de antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C y la vitamina E. Este ácido alfa-lipoico también es muy bueno para reducir los niveles de inflamación. Varios estudios han podido comprobar que reduce la inflamación relacionada con la resistencia a la insulina, con el cáncer, con la enfermedad hepática, con la enfermedad cardíaca y con otros trastornos. ¿Qué dosis recomendada debemos de tomar al día de ácido alfa-lipoico? Pues bueno, la dosis recomendada es de 300 a 600 miligramos al día. Se ha podido comprobar que no hay efectos secundarios de tomar este ácido alfa-lipoico. Solo hay muchos beneficios positivos como la reducción de la inflamación, que tan positiva va a ser para reducir todos los trastornos que nos está provocando hoy en día en nuestro cuerpo. En segundo lugar tenemos la curcumina, el compuesto natural que tiene la cúrcuma, una especie saludable de la que ya te he hablado en otros vídeos y seguro que ya tienes en tu cocina. Bueno, la curcumina se ha podido comprobar que reduce la inflamación de una manera espectacular. La inflamación, por ejemplo, relacionada con la diabetes, con las enfermedades inflamatorias del intestino, con el cáncer, con las enfermedades del corazón. También reduce la inflamación, por ejemplo, en enfermedades de los huesos como la osteoartritis, una enfermedad que hoy en día está creciendo también mucho. Los estudios lo dejan claro, por ejemplo, en un estudio con personas con síndrome metabólico, se pudo comprobar que aquellas que tomaron curcumina tenían unos marcadores inflamatorios mucho más bajos que aquellas que tomaron un placebo. En otro estudio realizado con 150 personas que tenían tumores cancerosos, se pudo comprobar que aquellas personas que tomaban más de 100 miligramos de curcumina al día tenían también marcadores inflamatorios más bajos que aquellas que tomaron un placebo. Es muy importante también tener claro que cuando tomamos la curcumina sola no la absorbemos muy bien. Sin embargo, cuando la tomas combinada con piperina, un compuesto que tiene la pimienta negra, aumentamos su absorción hasta en un 2000%. Es espectacular. ¿Cuál es la dosis recomendada? Bueno, se recomienda tomar de 100 a 500 miligramos al día. Sus beneficios son espectaculares. En tercer lugar tenemos el aceite de pescado, muy rico en ácidos grasos omega 3, de los cuales ya hemos hablado en muchos vídeos, y los estudios nos demuestran que reducen la inflamación de manera espectacular, la inflamación relacionada, por ejemplo, con la diabetes, con las enfermedades del corazón, con las enfermedades intestinales también y con muchas otras afecciones. Tenemos dos tipos principales de ácidos grasos omega 3, tenemos el EPA y el DHA. El DHA, por ejemplo, se ha podido comprobar que reduce los niveles de citoquinas y también mejora la salud intestinal y también se ha podido comprobar que reduce la inflamación y el daño muscular que sufrimos después de hacer el ejercicio. ¿Cuál es la dosis recomendada? Bueno, tenemos que tomar de 1 a 1,5 gramos de EPA y DHA al día. En cuanto a los efectos secundarios, es muy importante que las personas que estén tomando aspirina o medicamentos anticoagulantes no tomen este ácido graso sin haber consultado con su médico. Después, cuando vayas a comprar un suplemento, es muy importante que mires las cantidades de mercurio y que compres aquel suplemento que tenga cantidades indetectables en su producto.
Así será de muchísima más calidad y te aportará ácidos grasos mucho más potentes. En cuarto lugar tenemos el jengibre, una maravilla de la naturaleza de la que ya hemos hablado en otros vídeos y que nos aporta beneficios espectaculares. Muy utilizada, por ejemplo, para el tratamiento de problemas digestivos y para las náuseas. El jengibre contiene dos compuestos llamados gingerol y cingerone que se ha podido comprobar que reducen la inflamación en enfermedades como, por ejemplo, la colitis, los problemas renales, el cáncer de mama y la diabetes. Fíjate, en un estudio realizado con personas que tenían diabetes se pudo comprobar que aquellas que tomaban 1600 miligramos de jengibre al día reducían los marcadores inflamatorios de una manera más espectacular que aquellas que solo tomaron un placebo. En otro estudio realizado con mujeres con cáncer de mama también se pudo comprobar que aquellas que tomaron jengibre de manera diaria reducían los marcadores mucho más que aquellas que también tomaban solo un placebo. ¿Cuál es la dosis recomendada de jengibre? Pues tienes que tomar alrededor de un gramo de jengibre al día. En cuanto a los efectos secundarios, no se ha podido comprobar que haya efectos secundarios. Todos son beneficios, así que te las recomiendo para reducir la inflamación y para conseguir los otros muchos beneficios de los que ya hemos hablado en el otro vídeo. Es espectacular, tienes que tenerla en tu cocina cuanto antes. En quinto lugar tenemos el resveratrol, un antioxidante muy potente que podemos encontrar de manera natural en las uvas, los arándanos y en todas las frutas que tengan la piel de color púrpura. También lo podemos encontrar en el vino tinto y en los aguacates. Los estudios demuestran que el resveratrol reduce la inflamación, por ejemplo, en enfermedades cardíacas, la resistencia a la insulina, la colitis ulcerosa, la gastritis y otras muchas afecciones. Fíjate, en un estudio realizado con personas que tenían colitis ulcerosa, al darles a estas 500 miligramos de resveratrol al día, redujeron los marcadores inflamatorios de una manera espectacular. En otro estudio realizado con personas con obesidad se pudo comprobar que al darle resveratrol reducían también de una manera espectacular los marcadores inflamatorios, el azúcar en sangre y los triglicéridos. Todo ello muy positivo para reducir esta obesidad sostenida en el tiempo. La dosis recomendada de resveratrol sería de 150 a 500 miligramos al día y no se ha podido comprobar que aporte efectos secundarios. Todos son beneficios espectaculares para reducir esta inflamación crónica. En sexto lugar tenemos la espirulina, una alga de color azul verde que se ha podido comprobar que tiene muchos beneficios. Ya hice un vídeo para ella, así que no te lo pierdas si no lo vistes. Se ha podido comprobar que la espirulina reduce la inflamación también, nos hace tener un envejecimiento más saludable y hace que nuestro sistema inmune esté mucho más potente, también mucho más saludable. Así que te la recomiendo a toda costa. En un estudio, por ejemplo, con personas con diabetes se pudo comprobar que al tomar estas 8 gramos de espirulina al día se reducían los marcadores inflamatorios de una manera espectacular. También aumentaron los niveles de adiponectina, una hormona que está involucrada y que tiene funciones muy importantes en la regulación del azúcar en sangre y en el metabolismo de las grasas. Esto es muy potente. ¿Cuál es la dosis recomendada? Se recomienda tomar de 1 a 8 gramos de espirulina al día. En cuanto a los efectos secundarios, no se ha comprobado que haya ninguno. Así que todos son beneficios, te la recomiendo porque es muy positiva y nos aporta muchos beneficios avalados por estudios de alta calidad. La inflamación es una de las causas principales de los muchos problemas que estamos sufriendo hoy en día en nuestra salud. Así que cuando la tratamos, cuando la combatimos de una manera natural a través de nuestra alimentación y a través de suplementos de alta calidad, estamos cuidando y curando todos estos problemas de una manera espectacular. Por ello es muy importante ser conscientes de esta inflamación crónica y cuidarnos de una manera espectacular a través de nuestra dieta y de suplementos para combatirla y acabar con ella, para acabar con ese fuego interno que puede estar provocándonos muchos problemas. Llega el momento en el que tú participes en este vídeo dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Has tomado alguna vez alguno de los suplementos que hemos comentado en este vídeo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has notado beneficios? No te cortes, no seas tímido, tímida y deja tu comentario debajo del vídeo para que toda la comunidad de la dieta revolucionaria aprendamos de tu experiencia. Será un placer y un lujo. Ya sabes que contesto a todos los comentarios, los veo todos, es un placer hablar con todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado hacerle un me gusta en YouTube, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos para que reciban esta información. No olvidéis también suscribiros para seguir recibiendo mis vídeos día tras día. Cuidaros mucho, disfrutar mucho del día. Nos vemos mañana ya en el siguiente vídeo. Hasta entonces, ser muy felices. Besitos, abrazos, queridos y queridas.